Hola, bienvenidos a este nuevo video de 5 a 8. Hoy vamos a utilizar este esmeril con una piedra blanca y esta guía, esta barra a la que se le monta esta guía para desbastar y arreglar el bisel de un formón que se me cayó al piso y lo tiene bastante dañado, este formón de medio. Y vamos a utilizar un marcador para cuadrar el ángulo, la careta imprescindible cuando se usa el esmeril y unas piedras. Una piedra diamantada para usar como superficie plana de referencia y unas piedras japonesas como esta que tengo aquí en agua ya para terminar de afinar el filo y que quede una cosa muy bien afilada. Este sistema que tengo aquí es un sistema marca Tormek, es un sistema sueco donde esta guía SE76 funciona para mantener el ángulo correcto en herramientas de espalme plano como este formón. ¿Cómo se usa? Se mete esto en esta barra, que es la primera parte de la guía. Esta barra se puede acercar o alejar para cuadrar el ángulo. Aquí voy a dejarlo más cerca y la tengo ahí con esos tornillos y aquí monto el formón contra el lado derecho fijándome que quede recto aquí apoyado contra el lado de la guía y lo proyecto de manera que quede apoyado todo el despalme sobre la piedra. Ahí está, más o menos bien. Ahora utilizo mi marcador para probar que rayo el bisel para poder verlo. Lo monto y con la mano giro la rueda. Muevo la rueda con la mano y verifico dónde se... A ver. Sí, mucho mejor, ya está desgastando completo y ahí me va a dejar el ángulo más o menos que teníamos. Ya quedó listo en el esmeril, es muy rápido reparar el daño en un formón así. Lo voy a quitar de la guía, ya no la vuelvo a necesitar en este proceso. Y miremos aquí en la lupa si mejoró. Ya no tiene ninguno de esos dientes. Como para tantas otras tareas que requieren precisión, la posición del cuerpo es fundamental para poder afilar bien. La posición es una posición similar a la que usamos para cepillar. Yo soy diestro, mi pierna izquierda está adelante, con el pie apuntando hacia adelante, mi pierna derecha, mi pie derecho un poco atrás, apuntando más o menos en 45 grados, las rodillas un poco flexionadas, y para poder mantener el ángulo correctamente, el hecho de que lo haya hecho en el esmeril me ayuda, porque tengo solo dos puntos de apoyo, uno adelante y uno atrás en el bisel, en el formón, así que eso me va a facilitar mucho la cosa. En todo caso, tengo que darle por delante y tengo que darle por detrás. El afilado siempre consiste en ir desgastando de manera que se encuentren dos planos usando las piedras o usando distintos abrasivos. Les voy a comenzar por quitarle un poquito de rebaba que quedó aquí ya sacada con el esmeril, llegué hasta la punta del formón. Entonces para eso tomo mi posición, tomo el formón con la mano derecha enrollando mi dedo por detrás para mantenerlo plano. Para no dañar el filo siempre lo apoyo primero acá, atrás, igual que cuando afilamos con lija. Y continuamos con el mismo proceso pasando a la piedra 8000, que es la más fina que tengo. Empiezo por... Empiezo por aplanarla, asegurarme que esté bien. Esta la he estado usando para afilar gullas de talla, entonces debe estar un poco redondeada. Incluso sin el lápiz se puede ver bastante bien cómo va desgastando. Ya lo puse parejo, ya sé que está plana. La pongo ahí de nuevo y la
parte de atrás. Listo, ya pasamos por todas las piedras con la parte de atrás. Ahora vamos a pasar a la parte del bisel. Entonces, para comenzar, agarro con mi mano derecha el formón y lo apoyo contra la piedra. Ahí busco el punto donde están apoyados los dos puntos. Es muy fácil, ahí lo siento inmediatamente. Y haciendo fuerza con mi mano izquierda para mantener el ángulo, bloqueo la mano derecha. Tengo el codo quieto, tengo la muñeca absolutamente quieta y voy a mover únicamente las piernas para buscar desgastar este filo acá. Suavemente hacia atrás primero para no ir a cortar mi piedra. Entonces va preparándose. Ahí veo cómo va dejando ya una línea continua de desgaste sobre la piedra. Eso indica que vamos bien. Y moviendo las piernas le doy de lado a lado con el cuerpo y no con los brazos. Los brazos están quietos. Trato de recorrer toda la piedra para no desgastarla disparejo, como se ve que desgasté esta en una parte. Esto corta muy rápido. Ya aquí se puede ver cómo ha ido cortando. Estas dos líneas, esta y esta, son lo que ha desgastado la piedra. Ya ahí siento por la parte de atrás una rebaba. La vuelvo a poner acá y quito esa rebaba. Ya quité la rebaba de la piedra 1000. Puedo quitar la piedra 1000 y montar la siguiente, que es esta 4000. Me confundí entre 4000 y 8000. La 8000 es esta que es más amarilla. Esta es más clarita. La misma operación. Manteniendo la posición, pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás, semiflexionadas las rodillas, los codos contra el cuerpo. Me acerco a la piedra, apoyo el formón. Mantengo con los dedos de la mano izquierda el bisel contra la piedra y con la mano derecha mantengo el ángulo. Fíjense cómo mi codo está quieto, mi muñeca está quieta y no los voy a mover. Voy a mover las piernas y el cuerpo. Lo hago despacio para ser preciso. Y ahí ya fue suficiente, ya siento perfectamente una rebaba a este lado del formón. Para acabar, vengo a la piedra más fina, la 8000, la misma operación, apoyo con cuidado, muevo el cuerpo. Y ahí se ve cómo va desgastando ya en la piedra solamente la punta y la parte de atrás, la punta y el talón. Ya siento una rebaba aquí atrás, afila muy rápido esta técnica porque estamos desgastando muy poco metal. Hay un micro bisel en la punta. Y está listo. Para acabar, le vamos a dar un poquito por un lado. Una pasada, lo giramos y otra pasada por detrás. Una pasada por el bisel, lo giro y una pasada por atrás. Una por el bisel, una por atrás. Una por el bisel, atrás. Para rematar este formón con un filo de miedo, podemos pasarlo por un cuerito como este, untado de un compuesto de óxido de aluminio. Este es un compuesto muy fino. Muy fino quiere decir que es muy, que tiene partículas abrasivas muy muy pequeñas, de medio micrómetro más o menos, que desgastan un poquitico el metal y terminan de rematar un filo increíble.
A esto lo llama mi profe Norberto consentir el filo. Listo. Ya no siento ninguna rebaba y quedó muy muy finito, como un espejito la punta. Después de terminar el proceso pasando de piedra en piedra, ¿cómo sabemos que este formón ya está bien afilado? Hay varias medidas. Una muy popular es afeitar un brazo. Una medida típica de filo son las afeitadoras, así que si tiene el mismo filo capaz de afeitar, quiere decir que está bien. Otra medida es ponerlo contra la uña y moverlo. Si se frena contra la uña, suavemente, quiere decir que está bien afilado. Y finalmente, también se puede intentar cortar testa, cortar una madera dura, una madera blanda en la testa y ver si corta suavemente. Si corta bien testa, está bien afilado. Esto fue cómo afilar un formón con un despalme cóncavo, es decir, utilizando un esmeril eléctrico, piedras japonesas, piedras que se lubrican con agua, como estas, y una piedra diamantada para mantener planas las piedras. Este es sin duda el procedimiento más rápido para afilar, pues ya cuando necesite reparar rápidamente el filo de este formón, no necesito guías, simplemente necesito ponerlo sobre la piedra y repasar el filo. Para eso utilizamos el esmeril, que deja el filo un poquito cóncavo, y las piedras para terminar de afilarlo hasta un punto miedoso con el compuesto de óxido de aluminio y el cuerito verde. Thank you.